acuerdas? Porque el que conocimos en la fiesta de Margarita. No, chica, pero ¿cuál era? ¡Ey, muchacha! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Preciosa! ¡Uy, qué lindo está! ¿Tú lo conoces? No. Se te arma, ¿no? Enferma. Opinion on the conflict unleashed by the U.S. government against Vietnam. I repeat that the bombing policy does not produce any results. Any message for your family? Yes, I hope and pray you receive this message and that all are in good health. I am in good health. I do gymnastics every day. I ask you to deposit my money in the Credit Union Bank. If you have already received my luggage, there goes my wristwatch, which is Japanese. You have just heard the text of an interview with Major Roger Ewan Ingvaldson, pilot of the U.S. Air Force, captured in the Democratic Republic of Vietnam. A move to end the war has finally come our way. People say that the USA is wrong. Stop the bomb. Bring the GIs home. An end to the war will surely come our way. Every day the movement's getting stronger every way. Just... Permiso. Dígame. Estoy buscando aquí. Oye, mira a ver esto, anda. Deja ver. Esto seguro que es por aquí arriba. Cógelo por esa calle por la izquierda, Pierre. Por ahí mismo, sí, por ahí. Gracias. ¿Tú estás seguro que es por sí, ahí? Sí, por ahí. Sí, esa no, la otra. ¿Luisa? No. ¿Luisa? No, no. ¿Yo? Quiero ver a Luisa. ¿Ella no vive aquí? ¿Luisa no vive aquí? ¿Usted Luisa? Yo no soy Luisa, ¿no? Cochina. ¿Aquí vive no, Luisa? No, 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 le digo que no. ¿Dónde vive Luisa? No sé. ¿Está tu cruzuda, no? Ella no vive aquí, ¿no? Cochina. ¿No? ¿Luisa? No. ¡Ay, qué Luisa? Majadero! ¡Ella no vive aquí, ¿no? ¡Todo yo no! ¡Luisa no vive aquí! Muchacha, vamos a pasar. Enséñame la Habana. Tenemos prisa. Entonces, otro día, ¿eh? Sí. ¿Está bien? Hasta luego. Joven, ¿vamos al cine? No, gracias, ¿no? Vamos, no vamos. No podemos. Bonita. No, señor. ¿Por qué no? No. Vamos, y ya.
No nos gustan los chinos impertinentes. Connor. Oye, muchacha. Psst. Mira para acá. Adiós, preciosa. ¿Está bien? ¡Vamos!
De crear dos, tres, muchos Vietnam, vivirá eternamente. ¡Viva la solidaridad de nuestro pueblo y de todos los pueblos del mundo con la lucha de Vietnam! ¡Viva el presidente Ho Chi Minh! ¡Viva el Comité Central del Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur! ¡Patria muerta! Marcia. Buenos días. Buenos días, Chinito. Soy japonés. Chao. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Cómo usted se llama? Akira. ¿Akira? Sí. Usted es muy bonita. Preciosa. Sí. Dígame una cosa. ¿Conocerán los japoneses a Cuba? Azúcar, tabaco, café, revolución. ¿Y usted? ¿Yo? Solo Marcia. Mire, en el pasado, ni los negros, ni los mulatos, ni los pobres podían entrar aquí. Pero hoy todos pueden venir libremente, porque esto es ahora de todos. ¿En qué trabaja usted? Soy marinero. Estoy de vacaciones. ¿Vacaciones? Sí. ¿Yo también? ¿Tú también? Toma este libro. El diario del Che en Bolivia. Sí. Un hombre extraordinario. Sí. Muchas gracias. No. Marcia. ¿Puedo verte esta noche, ¿eh? No. Entonces, mañana, ¿eh? Entonces, pasado mañana. Entonces, hasta no sé qué nada. No puede ser. Tengo que ir a Santiago de Cuba.
Santiago de Cuba. Sí, mi ciudad natal. No puede demorar tu salida. Entonces, yo iré a Santiago de Cuba también. No puede ser. No es ciudad para un japonés mujeriego como tú. ¡Marcia! Adiós, Akira. Adiós, preciosa. Buenos días. Buenos días. Marcia. ¿Qué tú haces aquí? ¿Cómo te prometí? Voy a Santiago de Cuba contigo. Marcia. Marcia. ¿Tú estás andando? ¿Qué pasa? ¿Cuántas bases militares yanquis hay en Japón? Sí, hay muchas. Y hay muchos yanquis. Oye, ¿fuiste invitado el 26 de julio? No, fui invitado por una mujer bonita. Y voy a Santiago. Pero, oye, chistoso es mi socio japonés. ¿Tú no vas a Santiago? Oye, pero esta guagua no va a Santiago. Esta guagua no va a Santiago, chico. No va a Santiago. ¿Verdad, colega? No va a Santiago. No va a Santiago esta guagua. ¿Cómo va? ¿No vaya? Ah, pero no fue broma tuya. Oye, esto es un problema grave. ¿Tú? ¿A dónde va? A Santiago. O cintura caliente, gota de madera, arpa de troncos vivos, soy manjar de tabaco. Siempre dije que yo iría a Santiago en un coche de agua negra, a Santiago.
Akira. ¿Sabías que en abril de 1961 desembarcaron aquí, procedentes de Guatemala, las tropas contrarrevolucionarias, ayudadas y protegidas por los Estados Unidos? Sí, no, no lo sabía. ¿Ah? Fueron 1600 y los derrotamos en 3 días. ¿A todos? Todos. ¿Te gusta Japón? Ah, ya lo creo. A mí también me gusta Cuba, pero la amo verdaderamente desde hace 10 años. 10 años. Sí, desde el triunfo de la revolución. Revolución, ¿eh? Hakumeka. Me gusta la revolución. No. No, Akira, estoy hablando en serio. Tú eres contrarrevolucionario. Marcia, Matrio. Adiós. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué, Marcia? ¿Cómo está eso? Encantada. ¿Y tú estás bien? ¿Qué haces? Estoy de vacaciones. ¿Estás paseando por estos lados nada más? Dando una vueltecita por aquí, por Playa Girón y eso, pero nada más. Ah, bien. ¿Y por tu casa? Bien, todo el mundo está bien. Hace tiempo que no nos veíamos. Oye, mi cantidad. ¿Y tú sigues allí en la...? Así que, tú eres soldado, ¿ah? Soy obrera tabacalera y miliciana. ¿De dónde tú vienes? ¿De Japón? Ah, sí, Japón. Bueno, compañero, déjame ver. ¿Te interesan los fusiles? ¿Cómo no? Obsérvalo bien. Kakuyi. ¿Conoces el manejo del fusil? Seguro, porque una vez quise entrar en el ejército japonés. ¿Qué tipo de fusiles usan en el ejército japonés? Son modelo Garand M1 7.62 milímetros. Ah, del mismo tipo que capturamos aquí. ¿Por qué quisiste ingresar en el ejército? Porque quise manejar un tanque. (risa)
No, si yo recuerdo que estabas de lo más embulladita con un tal Roberto, que yo te vi. Me invitó al cine. ¿Dónde tú vas? ¿A dónde va Marcia? ¿Cómo que a dónde va Marcia? Sí, yo le fui a la mano. No me invitaron a matar. ¿Así de gratis? Sí, así. Oye, a mí también me gusta Marcia. Lo que pasa es que ella no acaba de darme sí. Chizara, te llamo. La más que le gusta la café, que ella me cuela. La más que le gusta la comida, que ella cocina. La más que me gusta la café, que ella me cuela. La más que me gusta la comida, que ella cocina. Ay, ay, ay. Esa negra linda, mi compa, que me echó mi tongo. Esa nichadona linda, cámara, que me echó mi tongo. ¿Hasta dónde piensas seguirme? Nosotros no tenemos nada en común. ¿De qué te ríes? Tú no tienes a quién dispararle aunque tuviera fusil. Sí, tengo. Si tuviera fusil, le dispararía al enemigo. ¿Y ese enemigo quién es? Es... el fresco que se atoreba contigo. Marcia. Quiero abrazarte. Quiero. Hasta mañana.
eres igual que todos los marineros antes de la revolución. Solo te interesa mi cuerpo. No, Marcia. Te quiero. Ay, te lo dejo. El hombre que no sabe tirar contra el enemigo no tiene derecho a amar a una mujer. Yo, Dan Janayo. Yo, hombre. Tu mujer. No. Sí, nos queremos. No puede ser. No te querré nunca. Sal de aquí. Vete de aquí. Vete. 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 Marcia se fue hace un rato. Comprendo. Gracias. Sí, sí, sí. Oh. ¿A dónde va? Voy contigo. ¿Y tú? Al corte de caña. Ah, caña. Caña. ¿Cómo te llamas? Gloria. Gloria. Uh-huh. ¿Y tú? Akira. Ah, Akira. Akira. Ah. ¿Cuántos años? 18. 18. Buena pareja. ¿Mm? ¿Para mí? Thank you.
Oye, mira qué bien corta ese muchacho, ¿se han fijado en él? Miren qué bien corta, lo rápido que corta, lo bonito que corta. Corta muy bien la caña, parece que lleva mucho tiempo cortándola ya, caramba. Akira-san, Tom. Ah. Caña. ¿Te gusta? Caña cubana. Ahí está mi casa. ¿Sí? Qué bonita. Mi mamá me está esperando. ¿Sí? Madre, muy bueno. ¿Por qué no come otro poquito, mijito? Ya estoy lleno. Sí, como más. No puedo moverme. Dijo mi hija que eres buen trabajador. No. ¿Tienes novia en Japón? No, no tengo novia en Japón. ¿Qué te parece Cuba? Muy bien, Cuba sí. Estaba por desarrollar. No tenían ni tiene todavía prácticamente caminos. Tiene grandes zonas por desmontar. Tiene terrenos muy bajos. Hay que hacer una gran cantidad de drenajes y de obras hidráulicas de todo tipo. Pero es el hecho de que en menos de un año en que se comenzó a trabajar en esta zona sur, ya en estos instantes hay 458 caballerías de arroz sembradas. Fue necesario desbrozar grandes extensiones de tierra muy difíciles de desbrozar, puesto que están en zonas muy pegadas a la costa, son bajas, las máquinas se atascan y hay que esperar la época de sequía para poder realizar esos trabajos. De todas formas, se trabajó intensamente hasta que comenzaron las lluvias en esta región. Además, había un problema social importante.
En esas áreas arroceras vivían diseminados por toda esa región numerosas familias de trabajadores y también numerosas... Y tú sabrás guardarlo muy dentro de tu ser, pero no sabes, niña, que un beso es peligroso. Tú eres bueno. En Cuba se necesitan hombres como tú. Tenemos que aumentar la producción, ¿sabes? En Batabanó, Fidel dijo que en 1971... Oye, quiero saber más, pero podemos hablar paseando. ¿Ah? Al fin solos. Tus manos están duras. Gloria, acuéstate, mijita, que te tienes que levantar por la mañana temprano. Sí, mamá. Hasta mañana. Hasta mañana. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera.
¡Marcia! Mira, esto es una ciudad colonial y se desarrolló gracias al azúcar. ¿Dónde estuviste ayer? Ah, corté caña. Ah. Por primera vez en la vida. ¿Cortaste caña? Ah, mucho calor. A ti te gusta trabajar, ¿verdad? Soy de una égida, ¿sabes? Es que trabajo desde pequeño. Yo también. Trabajo desde los 7 años. Fui a la escuela después del triunfo de la revolución. Los pobres como yo no podíamos ir a la escuela. Sí, ¿verdad? Pero ahora todo es diferente. Todo. Bien. ¡Burro! ¡Ah! ¡Montar! Voy a... Quiero montar. ¿Puedo? Ah. Ya. ¡Adelante, Don Quijote! ¡Mira, Marcia! ¡Marcia! ¿A dónde vas? Ay, ¡qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¿Cuánto da? ¿Quiere dar? Desde mi casa en Santiago se ve el morro. ¿El morro? Sí. Akira. ¿Todavía te gusto? Sí, ¿cómo no? Ahora, me gusta tú, aquel mar. Tú eres muy bonita y cariñosa. ¿Leíste el diario del Che Guevara? Ah, no, todavía. Pero me gusta el Che. El vino de Argentina a Cuba para hacer la revolución, ¿no? Y luego murió en Bolivia, ¿verdad? ¡Cacrín, eh! Muy bien, el Che. Sí, pero él pensaba en la felicidad de toda la humanidad. Y no solamente en la de sí mismo. Yo quisiera ser como el Che. No todos pueden ser como el Che. Thank you.
Sombras que solo yo veo. Me escoltan mis dos abuelos. Lanza con punta de hueso. Tambor de cuero y madera. Mi abuelo negro. Gorguera en el cuello ancho. Gris armadura guerrera. Mi abuelo blanco. Sombras que solo yo veo. Me escoltan mis dos abuelos. Don Federico me grita y Taíta Facundo calla. Los dos en la noche sueñan y andan, andan. Yo los junto. Federico, Facundo, los dos se abrazan. Los dos suspiran. Los dos las fuertes cabezas alzan. Los dos del mismo tamaño, bajo las estrellas altas. Los dos del mismo tamaño. Ansia negra y ansia blanca, los dos del mismo tamaño, gritan, sueñan, lloran, cantan, sueñan, lloran, cantan, lloran, cantan, cantan. Maru, sí, ah. Cuando llegué a Santiago, quisiera conocer a tu mamá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero conocerte mejor. ¿Qué te pasa? Nada. Ah. Otra vez tu enemigo. ¿Sí? Este enemigo. Yo puedo liquidarlo solo. Mira, Marcia. Da 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 da
mi casa en Santiago se ve el morro. ¿El morro? Sí. Marcia, tenía muchos deseos de verte. Marcia, al fin vine hasta Santiago. Akira, así que viniste. ¿Quieres conocer a mi familia? Sí, ahí está yo. Si quiero. Esta es mi familia. Kimi ha sonna cosa hitokoto mi yonakatta janai ka. Mi familia no fue la única que cayó por la revolución. Marcia, ¿qué concho? Cásate conmigo. Es que no me quieres. なぜ黙ってるんだ? ¿Por qué? No me respondes.
Akira. Akira. Mi hermano perteneció a la columna del Che Guevara. Y murió en Santa Clara en diciembre de 1958. Mi papá, mi mamá, toda mi familia fue asesinada por Batista. Pero los que lucharon derramando su sangre nunca me abandonaron. Y desde entonces me di perfecta cuenta de quién era mi enemigo. Puedo comprender tu odio también. Pero si no puedes pensar en tu felicidad, ¿cómo puedes pensar en la de los demás? ¿Y comprendes tú acaso cuánta sangre ha costado a Cuba esta revolución? Lo supo el Che mientras luchaba en la Sierra Maestra. Es el sacrificio lógico que hay que hacer para demostrar a los pueblos latinoamericanos el camino de la liberación. Sacrificio. ¿Tú te quedaste sola? ¿No es suficiente con eso? Marcia, ven a Japón, conmigo. ¿Ves? ¿Ves cómo no puedes? ¿Qué cosa? Yo amo a Cuba. Cuba me necesita. Yo también te necesito. Akira, eso es diferente. ¿Qué cosa? Tú no entiendes la realidad de Cuba. No estoy hablando de Cuba. Estoy hablando de ti y de mí. Amar a Cuba y a un hombre es lo mismo para mí. Yo tengo que ir a Santa Clara para asistir a la concentración del 26 de julio. ¿Por qué no me comprendes? Es inútil hablar más. Tú debes regresar a La Habana. Adiós. Thank you.
la satisfacción siempre creciente de que el nombre de Cuba recorre los campos de América y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Armado atacó anoche la escuela militar de la localidad de Chumucina en el departamento de Cochabambas en Bolivia. Caracas, noviembre 4. Revelan que murió un soldado en el combate con guerrilleros. Había una especie de pánico allí, de corriendo todo, y todavía estaban sonando tiros allí. Y murió Renato. Bueno, Renato era un muchacho de un carácter muy jovial, muy alegre. Le gustaba mucho el baile, la música, cantaba muy bonito. Y tenía la característica de que sabía cantarse amigos. Entonces, el día 25 de julio, a las 7 de la noche, y me dijo, viejo, no me espere esta noche a dormir porque me voy a los carnavales. Se paró ahí, me miró largamente, de una manera muy, muy rara. Yo me impresionó mucho la manera de él. Yo vine a saber que él estaba muerto en el Moncada a las 8 de la noche del día 26 de julio. Thank you.
que éramos unos ilusos, que fracasaríamos. Eso es lo que decían los políticos, los sabios de la política, los profesores de la política, los sesudos de la política, los líderes de los partidos tradicionales burgueses. No creían en el pueblo, despreciaban al pueblo, consideraban al pueblo incapaz de nada, lo consideraban como un rebaño inculto, ignorante, que podía ser manejado a su antojo. Si ustedes miran hoy, como los que están en esta tribuna pueden mirar y pueden contemplar esa gigantesca multitud, expresión de la fuerza de esta revolución, no deben olvidar que hace 15 años éramos solo un pequeño grupo de jóvenes a los que nos llamaban ilusos, a los que nos auguraban el fracaso, porque una revolución era imposible en este país a 90 millas de Estados Unidos, porque una revolución era imposible en medio de un pueblo de analfabetos y de ignorantes. Y sin embargo, ¿qué es lo que vemos hoy? ¿Cuál ha sido el resultado del esfuerzo que hace 15 años un grupo reducido de jóvenes inició en esta etapa de nuestra historia revolucionaria? ¿Qué es lo que ha sido capaz de hacer ese pueblo? ¿Qué es lo que ha sido capaz de hacer ese pueblo desarmado? ¿Qué es lo que ha sido capaz de hacer ese pueblo al que llamaban ignorante, al que despreciaban, al que consideraban desprovisto de toda virtud? Ese pueblo estaba desarmado. Frente a él tenía un ejército armado por los imperialistas yanquis, que entre policías y soldados eran más de 50.000. Ellos tenían todas las armas. Y el pueblo no tenía una sola arma. Y sin embargo ese pueblo, al que despreciaban los sabios de la política, ese pueblo inculto, ese pueblo de analfabetos, ese pueblo sin armas, emprendió la lucha, continuó en la lucha, derrotó aquel ejército, desarmó aquel ejército. Y es el pueblo este de hoy que tiene un ejército, verdadero ejército del pueblo, porque es el pueblo armado 10 veces, 20 veces más poderoso que aquel ejército. Y este 26 de julio, en que nuestros estudiantes hacen suyas esa bandera, en que nuestro pueblo hacen suyas esa bandera, con legítimo orgullo y lleno de confianza en el futuro, podemos decir: che, te dedicamos este 15 aniversario de nuestra revolución, patria o muerte. Thank you.
Está Marcia. ¿Marcia? Sí. ¿A Marcia? Un momentico.
Óyeme, aquí está esperando un extranjero a Marcia. Sí. Y un compañero que está esperando a Marcia. Está bien. Dice la compañera que baja enseguida para acá, ¿sabes? Sí. Gracias. Espere. ¿Achemos a pizarra? Digan. Sí. Pizarra, digan. Compañero, ¿usted es Akira? Sí. Quiero ver a Marcia. Marcia dejó el trabajo. Y ella no está aquí. ¿No está? ¿A dónde fue? No se sabe. Sumarse en estos momentos es una persona necesaria para nuestro país, así como para la América Latina. Ella se fue por su voluntad. Lo siento mucho, pero solo puedo decirle esto. Sobre usted ella decía que lo amaba. Y lo seguiría amando siempre.